La diferencia de una persona antes y después de enamorarse es la misma que entre una lámpara encendida y otra apagada. La lámpara estaba allí y era buena, pero ahora además irradia luz. Qué bonito mensaje, ¿no? Para que vean. Bueno, bienvenidos a este programa de Vida Plena, como siempre. Gracias por estar acompañándonos. El día de hoy estoy abusando de una persona que la quiero muchísimo, de verdad, desde hace ya muchos años. Ese amigo Josué, de la canción Mi Linda Esposa, que estoy segura que todos ustedes recuerdan. Y estoy abusando, mire, aquí tengo, estoy en una rocola muy antigua, que si le pico no hace nada porque está descompuesta, pero ahí va, esto es así. Estoy en su casa, le pedí que me prestara su casa porque es una casa especial. Y bueno, pues desde aquí les estoy anunciando que vamos a tener un programa dedicado a este gran señor, a Josué, que ya en alguna ocasión estuvo con nosotros, nos platicó algunas cosas, y ahora quise yo que estuviera con nosotros porque hace de esto ya muchos años. Dije, bueno, ¿y qué has hecho desde aquella fecha entonces? Y ya hasta canciones nuevas y cosas nuevas que nos trajo y anécdotas nuevas. Entonces, espero que disfruten este programa como lo disfruté yo, de verdad, con él. Y bueno, pues acompáñenos este rato de programa para que vean esta gran vida, la de Josué. Vamos a darle inicio. Bueno, pues el día de hoy es un gusto de verdad muy grande el tener nuevamente aquí en este nuestro programa de Vida Plena a un señorón, gran actor, cantante, compositor, todo tiene. Y ahorita le voy a preguntar si es muy nuestro, si es aquí de Monterrey o de dónde es, pero ahorita él nos lo va a platicar. La cuestión es que él vive aquí y también vive en otra parte, ahí va para allá y ahí viene para acá porque así lo demanda su trabajo. Y bueno, tuve la fortuna de que estuvo aquí el día de hoy para poderle grabar y hacer un recuerdo, porque hace como cosa de 8 o 10 años lo tuvimos aquí en nuestro programa. Y de verdad fue un gusto enorme conocerlo, conocer de su historia. Y yo quería saber, pues, qué había pasado en estos 10 años, porque, pues, no lo oigo. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué está haciendo? Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos para que él nos platique. Aquí tenemos a Josué. Josué, este gran señor de la canción y que yo creo que muchos de nosotros, sobre todo los adultos mayores, nos acordamos de esas películas, Josué, uh-huh, en donde salías tú y estabas con los Almada. No, y estuve con Juan Valentín, con Lina Juan Santos, con Manuel Ojeda, con... Así es. Fue la película de una canción mía que se llama Tengo la sangre de indio. Y, o sea, he hecho películas de canciones mías. Eso es lo ¿Y, que... ¿Y a quién se le ocurrió hacer una película con una canción suya? Bueno, me hablaron de México, un productor que me dijo, voy a hacer una película, tengo los actores, tengo todo, Orlando Mendoza se llama, y me dijo, Josué, pero supe que la canción es tuya, y traigo ahí un, así como estiría floje con tu editor, ¿cómo ves si te doy un papel en la película? Hablas con tu editor para que le baje un poquito la cuota, y te doy... Actúas ahí o te pago como quiera, los gastos, te doy los días libres que tengas de trabajo. Y dije, ok, está bien. Y ya fui. Era algo nuevo. Para mí era nuevo, yo nunca había actuado. Y es la película... Sangre de Tengo la sangre de indio. Aquí detrás de nosotros está precisamente la portada, uh-huh, no de la película en sí, sino del disco. Del disco que, uh-huh, él grabó, esa canción, ¿cómo se llama? Tengo la sangre de indio. Tengo la sangre de indio. Y entonces, bueno, pues, aparte tiene una casa así, ad hoc, con esa película y ad hoc con lo que él a veces canta.
que no siempre canta esas canciones, pero bueno, eso ya nos lo va a platicar. Sí. A ver, lo curioso del caso es que cuando yo regreso aquí a Monterrey, y en un par de meses me habla otra vez Orlando Mendoza y me dice, oye, Josué, no la mueles. ¿Qué pasó? Dijo, voy a hacer otra película, tengo todos los actores, ya tengo todo listo, y dicen que la canción es tuya. Le dije yo, ¿cómo se llama? Dijo, Cruzando el Río Bravo. Le dije, sí, es mía también. También. Dijo, pues vente, vamos a hacer otra. Y entonces participé en dos películas de canciones mías. De canciones propias, que eso es lo más. Y después ya de otras películas. Ya me invitaron a hacer papeles chicos y eso, pero de canciones mías, esas dos. Es que qué orgullo, dos de sus canciones, toda una película. Así es. El tema fue ad hoc de lo que decía la canción. Así fue. Que eso es lo más bonito. Bueno, pues vamos a empezar desde más o menos el principio. Sí. Yo quería preguntarle, pues hace ya un ratito que estuvimos aquí contigo, Josué, y yo quiero saber qué has hecho desde entonces, 8 o 10 años, qué ha pasado por tu vida, qué has hecho, cuéntanos un poquito. No, hombre, he hecho muchas cosas. ¡Eso! He hecho muchas cosas. ¿No has parado? No. Me hicieron un homenaje en Las Vegas, porque voy cada año. Y me hicieron un homenaje donde pusieron el día de Josué, y ahí tengo el bueno, ahorita... Sí, ahorita ahí va a salir, ahorita va a salir, sí. Y hice... Bueno, me han entregado reconocimientos. La Sociedad de Autores y Compositores ahora, el año pasado, me hizo un homenaje por lo de mi linda esposa. ¿Eso aquí? Aquí en México. En México. Sí. ¿Y lo otro? ¿Dónde me dijiste? Sí, en Estados Unidos, en Las Vegas. Y en Bronzeville me acaban de entregar, por ahí está también un... Que lo van a ver también ahorita. Me hicieron otro reconocimiento en Houston. Me salen muchos reconocimientos. ¿Por qué en Houston y por qué en Estados Unidos y por qué no aquí? Pues no lo sé, pero donde sea, pues bienvenido. ¿Dónde naciste? Yo nací en el sur de Nuevo León, es municipio de Doctor Arroyo. Dice mi mamá que yo me estaba muriendo ahí donde nací, en San Pablo de Ruedas, municipio de Doctor Arroyo, y me llevaron a curar, porque ya me iba muriendo, recién nacido, a Cedral, San Luis Potosí. Y entonces ahí me registraron. Sí, claro. Y entonces, pues, legalmente soy de Cedral, San Luis Potosí, pero de manera natural soy, porque ahí está la división de Nuevo León y San Luis. Sí, exactamente. Y voy a estar el 14 de agosto en las fiestas de Cedral, en un evento muy importante y, pues la gente dice, es nuestro. Así es. Pero bueno, ustedes dicen que es de ustedes, pero yo digo que también es nuestro. Sí. Porque aparte aquí vive, aquí tiene su casa, él es regio. Sí, y yo llegué aquí en el año de 1953, aquí a Monterrey, porque viví en Reynosa 10 años, y luego me vine aquí, y aquí estudié la secundaria, en la secundaria 7, la prepa 1, y la facultad de química. Y ¿la facultad de química? Sí, estuve en la universidad. Ándale, ¿y terminaste? No la terminé porque ya me presionaba mucho las giras y los viajes, y como mi sueño era ser artista, pues bueno, pues yo dije, me voy a dedicar a esto 100%. Se dio la oportunidad, y había que aprovecharla porque, decía mi abuelita, las oportunidades las pintan calvas. Uh-huh. Y entonces, pues, había que pescar esa oportunidad. Así y qué es. Bien que lo hiciste. Así qué es. Bien que lo hiciste, porque has puesto en alto el nombre de Cedral y el nombre de Monterrey, de Nuevo León, uh-huh. porque aquí naciste. Uh-huh. Y has puesto en alto la música mexicana, han hecho películas de lo que tú has escrito. Así es. Porque es un tema. Así es. Por algo nació una película. Claro. Y todas esas cosas que, caramba. Bueno, eso me da en cara que no se hagan esos homenajes. Aquí nosotros los podemos hacer igual que se los hacen en Estados Unidos. Sí. Y allá, ¿con qué gente te presentas? A ver, cuéntame. Es gente latina. Yo acabo de... estuve el 14 de febrero, el día de San Valentín, en Chicago. Un evento precioso, muy bonito. Y la verdad es que... no. Me vine encantado. Estuve en California, acabo de estar el día de las madres, en Fresno, California, sí. Y la gente linda. El día del padre estuve en Houston, pero estoy viajando a muchas partes de Estados Unidos. Yo no sé por qué, pero yo a donde me llamen y me paguen, yo voy. Os voy.
Claro, donde sea. Sí. Y ahí hay mucho. Y acabo de llegar de Chihuahua, estuve en Delicias, Chihuahua. Ah, qué bien. O sea, él no para, no ha parado y lo ven en muchas partes. Uh-huh. Qué bueno, y qué bueno que vayas a Estados Unidos, a cualquier parte de las que vas a Estados Unidos, uh-huh, a cantarles tu música, que es tus composiciones, tu música, la música de México. Y qué bueno que allí, y te voy a decir una cosa, súper agradecida es la gente de allá. Sí. Te voy a decir por qué, uh-huh, porque hay mucha gente mexicana. Mucha, mucha, mucha gente latina. ¿Te imaginas que ahí te ve y pues le ha de dar un gusto enorme? Claro. Bueno, vamos a detenernos un momentito porque hay que hacer una pausa para que entre un anuncio del canal y vamos a continuar con Josué, que nos sigue platicando más cosas de las que él trae ahí en su cabecita. Continuamos. Esperando tu regreso. En algún lugar del mundo estarás, no sé con quién. Y una cosa te aseguro, que si eres feliz con él, estaré contento, yo también estaré contento de saber que vives bien. Esperando tu regreso, otro amor nunca busqué. Y ya casi soy un viejo, porque siempre te esperé. Ya mi juventud atrás dejé, los mejores años de mi vida te entregué. Y esos hijos que ahora tienes con él me dieron ser mis hijos. Y esa misa que escuchabas ese día que te casabas la debí escuchar también. Y a mi pelo pinta canas y de ti no supe más. Y si me muero mañana, sé que nunca lo sabrás. Que ya muy cansado de esperar, te seguí queriendo cada día más y más. Y esos hijos que ahora tienes con él debieron ser mis hijos. Y esa misa que escuchabas ese día que te casabas la debí escuchar también. Regresamos aquí con la plática con Josué. Uh-huh. Entonces él acaba de llegar ahorita de Chihuahua. Chihuahua. Sí. ¿Y ya te me vas otra vez? Sí, voy a California, voy a estar en Oakland. En Oakland y regreso acá. Ya ni me acuerdo, es que no tengo las fechas. Sí, bueno, pues es que tampoco tiene aquí la agenda. La agenda, pero voy a estar en Oakland, California y tengo una fecha más en Fresno. En Sacramento, California, y luego me regreso porque voy a estar, como te decía, en agosto, en Cedral el 14, el 15, vuelo a Juárez porque trabajo el 16 en El Paso, y el 17. O sea que no paras. Bendito sea Dios. Bendito Dios.
Qué bueno que no bendito pare. Dios, bendito Dios. Y bueno, pues aquí se los estamos recordando que aquí tenemos a Josué. Escúchenlo, escuchen sus canciones, son muy lindas sus canciones. Tiene de todo tipo. Sí. Entre ellas la canción que siempre vengo y le digo, ay, si supieras, yo le tengo un amor del bueno a Josué porque mi esposo, en paz descanse, ya de casados me cantaba la canción de mi linda esposa. Ay, claro. Todas clásica. Las veces que iba, me llevaba serenata, él llevaba esa canción. Es clásica. Entonces, bueno, pues ahora que me tengo la oportunidad de hasta platicar con él, pues él, le he dicho a mi marido que lástima que te fuiste antes. Pues. Pero bueno, pues ni modo, así son las cosas. Así es. Cuéntanos más cosas de todo esto que tú haces. No sé, cuéntanos, historias, anécdotas. Ok, tengo me han grabado muchos grupos de aquí de Monterrey. ¡Eso! Mira, me han grabado Los Traileros con un exitazo de Esperando Tu Regreso, Somos Ajenos, Aprendí Contigo. Me han grabado Vaquero, el periódico de ayer. Me ha grabado Carlos y José Sangre de Indio, me grabó El Golpe, Llamarada, Mi Soledad. O sea que todos los grupos de aquí te están me grabando. Han hecho el favor de grabar. Y una canción a dueto que grabaron Los Traileros, Don Arnulfo y Pesado, Beto Zapata, una canción que se llama Somos Ajenos, exitazo. Y bueno, he tenido la suerte de que me han grabado muchos artistas, desde Don Antonio Aguilar, Chayito Valdés, la verdad es que... ¿Y actuales? Porque Antonio Aguilar, pues ya... Ah, no, claro, sí, ya pero... Ya hace tiempo. Sí. ¿Y el hijo no? ¿El hijo no le ha entrado con tus canciones? No, pero me ha grabado, por ejemplo, Jenny Rivera y Lupillo, me ha grabado... Me han grabado... Ahí están las fotos, sí. Sí, muchos artistas que me han hecho el favor de cantarme mis canciones y la verdad es que he sido muy bendecido en ese sentido. Sí, señor. Porque me buscan para pedirme una canción y yo con mucho gusto yo se las entrego. No me importa si el grupo es famoso o no es famoso o empieza. Esos son gente buena. Porque muchas personas que hacen canciones o que no, si no me la graba, pues Fulano. Plácido Domingo, por decir una tontería. Uh-huh. Yo no. Ah, mira, te voy a platicar. Perdóname, hay que ayudarlos a todos, ¿verdad? Te voy ¿verdad? A platicar una anécdota que me pasó ahora en el aeropuerto de Chihuahua. A ver. Estaba yo ahí cuando llegan unos músicos con sus camisas y eso, y alcancé a ver que decía detrás Los Dandies. Llegan, se acercan, coincidimos así como estamos aquí nosotros, y dice uno de ellos, oiga, disculpe, ¿usted no es el maestro Josué? Y yo le dije, sí, para servirte. Dijo, no hombre, qué barro, dijo, ayer estuvimos en Parral, Chihuahua, 3 veces cantamos Mi Linda Esposa. Le dije, ah, pues qué bueno, le dije, me da mucho gusto. Porque ¿qué? Ellos también me la grabaron, ¿verdad? Los Dandies. Sí, es que la grabó mucha gente. Muchas versiones. Es una canción que ya pasó a la historia. Hasta Los Tigres del Norte. A ver, y es una canción que nunca va a acabar. No, ya se quedó. Ya se quedó para siempre. Está clasificada. Y para siempre es de Josué. Sí, está clasificada en la Sociedad de Autores y Compositores como una de las joyas musicales. Fíjate, joyas musicales. Así es. ¿Hace como cuántos años que la hiciste? Hace casi 50 años, la hice para mi mamá. A ver, cuenta eso. Mi mamá y mi papá cumplían 20 años de casados y yo dije, pues, ¿qué le regalaré a mi mamá en su aniversario? Y se me ocurrió, dije, pues una canción, pues ¿verdad? Sí. Pues es lo que sé hacer. Y yo dije, ¿pero cómo? Si no es cumpleaños, Día de las Madres y eso. Le dije, no, le voy a... Pues también es una linda esposa. Mi mamá, yo nunca he visto que ellos discutan, que hay algún problema entre ellos. Yo le voy a hacer a mi mamá una canción. ¿Qué le dirá mi papá a mi mamá en este aniversario? ¿Qué se te ocurrió? Y se me ocurrió que eso le debería de decir. Y bueno, le atinaste, te aseguro. Sí. Duró guardada 2 años porque yo no la quería grabar. Hasta que mi mamá me insistió y me dijo, no, en este disco grábala. Y la grabé y nunca me imaginé que iba a ser un boom en mi carrera. Fue un boom. Uh-huh. Josué se conoce en primer lugar por Mi Linda Esposa. Sí.
Perdóname, pero no, sí es. No, es correcto. Es lo que te digo. Es correcto. Bueno, pues, y sigues componiendo. Ah, claro. Sí, cómo no. ¿Cómo cuántas canciones tendrás ya? Bueno, registradas y grabadas, la cifra anda por ahí muy cerquita de 400. Si no son 400, anda por ahí la cifra está. Pero tengo muchas que sigo escribiendo, pero no puedo estar grabando todo lo que escribo. Y hay grupos que pues, no me pueden grabar todo lo que escribo, porque como que voy un poquito acelerado. Acelerado, Barrecio. Sí. Pero ahí van saliendo. Y ahí están. En lista de espera. De pronto va a salir. Y de pronto va a salir quién, te lo aseguro, así son las cosas. Así es. En su momento va a resultar quién te va a grabar la canción. Así es. ¿Y tú ya no has grabado CDs? Sí, acabo es más, de hecho, el viaje que tengo, aparte de ir a presentaciones en Fresno, California, es una junta que tengo con una compañía de discos de Estados Unidos, que ellos van a sacar el disco en Estados Unidos, que acabo de terminar, y que trae 15 éxitos y 5 canciones nuevas. Ándale. Y ellos lo van a sacar en Estados Unidos, entonces, pues es uno de los proyectos. ¿Y cómo México lo puede conseguir? Bueno, ya sé. Por decir yo, yo que quiero conseguir ese CD, ¿cómo lo hago? Sí, bueno, la situación es que esta compañía se va a encargar de todo lo que son las ¿cómo se llama? Las redes sociales, ahí donde los bajan y los venden por internet. Por internet. De hecho, ellos están vendiendo. Ya todo es internet. De hecho, ya están vendiendo también las tazas y las gorras. Aquí tuve yo la suerte de camisetas. Llegar. Aquí tuve yo la suerte de llegar aquí con mi querido Josué. Ahí está el señor. De hecho, esa es la portada del disco que va a salir. Esa es la portada del disco. Así es. Y es primicia en Vida Plena. Así es. Y Palmisa Vidal, ¿qué tal la taza? Ay, me encantó. Bueno, pues ahora me voy a tomar mi café aquí todo el día. Oh, muchas gracias. qué gusto me da estar conviviendo toda esta plática con Josué, que tiene tantas y tantas cosas que platicarnos y en fin. Vamos a tener que hacer otra pequeña pausa para el canal y vamos a regresar para ver qué más nos puedes platicar acerca de todo este tiempo que, porque ya la vez pasada platicamos de muchísimas cosas. Sí, así es. Y ahora, pues, a ver qué ha habido de allá para acá. Muy bien. Vamos a hacer un alto en el caminito y continuamos. Ok. San Pablo de Ruedas, dice así. De Santa Rosa a la presa, del sitio a la mesa, conozco bien sus veredas. Porque nací en esa sierra, allá en el ejido, San Pablo de Ruedas. Conozco bien Matehuala, Cedral, Rinconada, Soledad y Coloradas. Y ya me paseé muchas veces por Doctor Arroyo y las Lajas Mentadas. Ya conocí muchas tierras, crucé las fronteras, y anduve en el extranjero. Y a donde quiera que llego, con orgullo digo que soy un ranchero. Conozco bien el arado, porque yo fui sembrador. Conozco bien el ganado, porque también fui pastor y entre la sierra fui creado. Mi padre es un labrador. ¿Cómo olvidarme del 9 del mes de noviembre? San Pablo tiene su fiesta.
Les juro que nadie tiene una fiesta tan linda como esta. Si muero lejos, paloma, cruzarás la loma y les dirás como puedas. Que me lleven y me entierren allá en el mérito San Pablo de Ruedas. Conozco bien el arado porque yo fui sembrador. Conozco bien el ganado porque también fui pastor y entre la sierra fui creado. Mi padre es un labrador. Gracias. Regresamos aquí con Josué porque pues él tiene a su familia pues fuera de Nuevo León. Viven allá en Houston la familia. Sí, en un área muy bonita que se llama Sugarland. Sugarland, ay, de azúcar, una sí. Tierra, la tierra del azúcar. Así es. Pues cómo no va a estar bonita. Muy bonito el lugar. Muy bonita. Sí. Bueno, la cuestión es que esa hija tuya. Adriana. Adriana. Uh-huh. ¿Cómo se llaman tus tres hijas? La mayor se llama Ivonne y luego Adriana y luego Elizabeth. ¿Y la esposa se llama Gloria? Mi esposa se llama Gloria. La esposa se llama Gloria. Bueno, entonces, ¿quién? ¿Adriana? Adriana. Fue la que te contó esto. Porque estudió porque en la fue, universidad. Fue a estudiar a una universidad de por allí. ¿La Universidad de Houston? La de Houston. Uh-huh. Y miren lo que le pasó. Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que un día mi... ¡No llores! Se me hace un nudito aquí. Es que un día mi hija Adriana me dice... Adriana, besos. Me dice... Besos. Me dice, papi, ¿qué crees que encontré un libro en la biblioteca de la universidad? Y me dijeron que ese libro está en todas las universidades de Estados Unidos. Dijo, ay, perdón. Lo estaba leyendo y... ¿Y qué? Y encontré que hablan de ti. Yo dije, ¿qué dicen? Ay, perdón. Sí. Me dijo, es que... No importa. Dice no importa. Que eres uno de los compositores. Y yo lo confirmo, estoy con él. Es todo un personaje, todo una gran persona. Que eres uno de los compositores mexicanos que más saben narrar la idiosincrasia de la familia mexicana. Porque eres mexicano. Pues al 100. ¿Qué más quieres? Y entonces dice que me platicó todo lo que dicen de mí como compositor y viene hasta tu nombre completo, José Arturo Rodríguez González, compositor, seudónimo Josué, y dice que eres uno de los compositores que narran... como debe ser la historia del mexicano. La historia del mexicano. Y entonces dice, viene la letra que tú escribiste en español y la traducción en inglés. Y cántanos ese pedacito de tu canción. ¿De Sangre de Indio? Sí, de donde naciste y esto, ¿no? Ah, bueno, esa es otra canción. A ver, es un pedacito. De Sangre de Indio, pues tiene un estribillo que dice: ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. No ambiciono tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor. Es el estribillo. Sí, señor. Y la que me... Pero esa quiero que me la cantes despuesito, porque yo me acuerdo que cuando estuvimos aquí la vez pasada, nos platicaste algo
de que naciste en una casita de adobe. Sí. A ver, cuéntame esa pequeña historia, porque hay mucha gente que no vio tu programa, quizá, y para que vean cómo existen las cosas y son las cosas tan maravillosas. Cuéntame eso, porque eso es una historia. Sí, es que lo que pasa es que mi papá y mi mamá hicieron un cuarto de adobe donde cuando se casaron hicieron eso. Era pues, una familia muy humilde en el pueblito de un ranchito de San Pablo de Ruedas, Nuevo León, municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. Nuevo León. Y entonces, en ese cuartito nací yo y le hice una canción precisamente a ese pueblito. Y y tiene una parte donde narro lo del cuartito donde nací, porque dice: nací en un cuarto de adobe de manos de una partera, siempre me crié entre los pobres con pura gente sincera, con tortillas y frijoles. Me criaron allá en mi tierra. Ese cuartito donde yo nací, tiempo después fue una escuelita, ahí en el Ejido. ¿El cuartito? Sí, fue una escuelita chiquita porque eran muy poquitos habitantes. Fue un pobladito chiquito. Años después llegó la modernidad e hicieron una escuela grande, muy bonita, que por cierto está muy bonita y los felicito porque hicieron una escuela muy bonita ahí en San Pablo de Ruedas. Pero siguen respetando el cuarto donde yo nací, porque dicen aquí nació Josué. Y entonces traigo un proyecto de a ver si a lo mejor podemos hacer ahí una especie de biblioteca para poner algunas cosas de las que yo he logrado para que motiven a los niños a decir, sí se puede. Claro, claro, y hazlo. No te lo quites de la mente. Uh-huh. Hazlo, porque tú tienes ese don que Dios te dio y que mira todo lo que hiciste a través de este tiempo, que bueno, ya estás cumpliendo 50 años de trayectoria. Sí, ahora en julio, 50 años de carrera. 50. El día 31 de julio. El día 31 de julio, híjole. De veras hazlo para que quede ese recuerdo de ti para siempre. Debe de quedar, así como gracias a esa mi linda esposa que uh-huh. le hiciste a tu mami. Sí. Gracias a esa mi linda esposa, vas a durar toda la vida. Sí. Te vamos a recordar. De alguna manera ya me inmortalicé, les digo yo. Te inmortalizaste. Sí. Por supuesto. Sí, lo entiendo. Por supuesto, estoy muy consciente de eso. De veras, y aunque ya hay pocas serenatas, desgraciadamente, el tiempo va cambiando porque ya ves las redes sociales y ya es otra cosa, ya esa ternura, esa, no sé, yo sentía tan bonito cuando me llevaba a mi marido serenata que era para mí un día de fiesta esa vez y que siempre me cantaba esa canción. Entonces, para mí, toda la vida es Josué en mi pensamiento con esa canción cantada por... Sí, es que el amor no va a pasar nunca. Nunca. No va a pasar. No, ni la canción ni Josué. Sí. Josué ya pasó a la historia. Y gracias. Eso pues lo debes a tus canciones, a que tuviste eso, a que tuviste esa sensibilidad y que bueno, pues que todo eso es lo que cuenta para que estés para siempre con nosotros. Y al cariño de la gente. Sí. Yo me he encontrado en mi carrera muchas anécdotas bonitas. Ahora que estuve en Chihuahua, precisamente, fue un señor y me dijo, oiga, José, ¿le podía hablar con mi hijo? Le voy a marcar ahorita. Dijo, es que nosotros le pusimos Josué a mi hijo por usted. Dijo, tuvimos dos hijos. Mi esposa y yo peleamos la primera vez porque ella quería que se llamara Emanuel y yo que Josué. Y entonces, para no pelear, al primero le pusimos a Emanuel y al segundo, Josué. ¿Puede hablar con él? Y dije, claro que sí. Y me lo pasó por teléfono. Se me chinaba la piel. Imagínate nomás, me chinó a mí. Sí, dije yo, qué cosas tan bonitas. Te pasan en mi carrera. Te pasan en la vida. Y así. Y es todo eso, es la sensibilidad que este señor le brota por todos los poros. Y que bueno, pues entonces, aquí tuvimos un pedacito de historia de este señor que tuve la fortuna de volverlo a localizar, porque un día empecé a pensar, ¿qué se habrá hecho Josué? ¿Y qué esto y lo otro? Y que empiezo a buscar entre mis cosas. Y aquí aparece el teléfono de Josué. No, pues que le hablo.
Y que me dice que estabas en no sé dónde. No podía estar en esa fecha porque andaba en California. Andaba no sé dónde. Uh-huh. Le dije, ¿cuándo puedes? Tal fecha, agéndame, no seas malo. Sí. Y aquí estamos. Sí, gracias a que me agendó para día. Me acuerdo que le dije, no, estoy en California, pero y luego voy a Chihuahua, pero regresando de Chihuahua tengo esa semana libre y creo que la otra. Y le dije, pues este jueves estamos grabándolo. Así es. Y aquí estamos grabando la historia de Josué para que muchos, muchos de ustedes primero lo conozcan, porque habrá muchos que no lo... Sí, tal vez. Que no lo conozcan. Así es. Los jóvenes y eso. Claro, claro. Pero de veras esas canciones dicen tanto para la persona querida que de veras, escúchenlas, vale la pena. Bueno, pues aquí termina esta plática. Muchas gracias. A continuación, antes de irnos, uh-huh, yo te voy a pedir un favor. Ah. Que con tu guitarra... Uh-huh. Pues nos cantes alguna canción. Claro, con mucho gusto. Y ahí las vamos a poner en nuestro programa de Vida Plena. Voy a cantar una canción nueva. ¡Eso! Estreno aquí en Vida Plena. Vamos a continuar. Mi linda esposa. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón adora tu corazón de rosa y aún sigo enamorado. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda. Que Dios te guarde para mí eternamente, pues me ha de separar de ti solo la muerte. Amor como este jamás ha de existir, y a nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Les voy a traer en estas páginas de un libro unas estructuras, esas curiosidades que de verdad son curiosidades, unas estructuras de un señor que se llama Frank Gehry. Ya es muy mayor, tiene 80 y tantos años ya el señor, 89. Él sigue haciendo sus estructuras extraordinariamente raras, pero que vale la pena conocerlas, y se las vamos a traer unas cuantas de las que este señor hizo. Este señor nació en Toronto en 1929. Frank Gehry se llama. Ha demostrado ser una tormenta de creatividad cuando se trata de arquitectura.
es un gran arquitecto. Comenzando con una línea de muebles en los Estados Unidos, empezó por transformar su propia casa, convirtiéndose en famoso tras ello. Lo que siguió para Getty fueron décadas de exquisito diseño estructural y creación de formas innovadoras y peculiares, que a día de hoy hacen que sea reconocido como uno de los mejores arquitectos del mundo. Y a continuación, les vamos a mostrar cuántos de los edificios que este señor hizo. Bueno, uno es el Museo de Cultura Pop, que está en Seattle, Washington. Este enorme edificio da la impresión de que se está derritiendo bajo el sol de ese lugar, Seattle, no lo sé pronunciar muy bien. La estructura está cubierta por chapa metálica y está inspirada en la música rock y la energía que genera. Ese es uno de ellos. Luego, Fred y Ginger se llama el siguiente edificio. Viene de Praga, de la República Checa. Llamado así por el dúo de los legendarios bailarines que ustedes han de recordar, Fred Astaire y Ginger Rogers. Este edificio también se conoce como Casa Danzante. Fue un trabajo muy controvertido porque los edificios se enfrentan entre sí y son muy diferentes de los edificios circundantes. Ahora viene otro, que es el Hotel Marqués de Riscal. Ahí está en España este hotel. Es esta pequeña ciudad que se llama El Ciego, España, se encuentra en una región famosa por su vino. Pero este hotel de lujo atrae a muchos más turistas en estos días, presentando algo diferente a cualquier otro lugar. Ese gran edificio que está en España. Ahora viene otro, que es el edificio ondulante que le llama del doctor Chau Chak Wing, en Sydney, Australia. Este fue el primer proyecto de Getty en Australia, que se completó en el 2015. Esta escuela de negocios utilizó aproximadamente 320 mil ladrillos hechos a medida para esta construcción, cuya idea surgió de la estructura de una simple casa de árbol y fue bautizada así en honor al empresario y filántropo australiano nacido en China. Vean los diseños. Ahora viene otro que se llama Biomuseo, que está en la ciudad de Panamá. Este edificio puede parecer un montón de coloridas carpas derrumbadas, pero en realidad es un museo ecológico. Fue la primera incursión para Getty en América Latina, inaugurado en el 2014. Los colores brillantes no forman parte de su estilo habitual y, sin embargo, optó por cumplir con los pedidos de los políticos panameños para hacerlo más colorido y, por lo tanto, adaptarse mejor a la rica cultura y estilo de Panamá. Luego hay otro que se llama Walt Disney Concert Hall, que está en Los Ángeles, California. Tras extenderse 15 años en su creación, el auditorio o sala de conciertos Walt Disney se terminó en el 2003, con un costo de 274 millones de dólares, obviamente. Sin embargo, los críticos y los viajeros coinciden en que valió la pena tanto la espera como el gasto. Se ha convertido en una parte esencial de la ciudad y atrae a muchos turistas a ver este fascinante edificio que casi parece estar en movimiento. Luego hay otro edificio, ya el último, por cierto, que les vamos a presentar. Tiene muchos, pero les estoy presentando los más originales. El edificio de prismáticos está en Venice, Los Ángeles, California. A pesar de que su nombre original era el edificio Chiat Day, la gente no tardó mucho en comenzar a referirse a él como el edificio de los prismáticos. Y ustedes están viendo por qué razón. ¿En verdad puedes culparlos? Claro que no. Sin embargo, los binoculares gigantes no son una estructura funcional, sino una obra de arte
Claes, bueno, el nombre de otra persona, y sirven como una adición a la estructura en sí. Así es que este gran señor, que actualmente tiene ya 89 años, mis respetos con él, porque qué ideas tan originales para sus edificios. Espero les haya gustado. Hasta la próxima, con más de estas curiosidades del mundo. Esperando tu bebé. Te ves tan linda. Esperando, esperando tu bebé, te ves tan linda, qué linda. Tu mirada, tu sonrisa, tu carita tan bonita. Qué gran dicha, pronto vas a ser mamá. Eres linda, tu bebé también será. Esperando, esperando tu bebé, te ves preciosa, hermosa. El perfume de las rosas se confunde con tu aroma. Nada más y llegará quien te quiere y te va a decir mamá. Háblale, tu bebé te escucha, cuéntale que tu dicha es mucha. Háblale, dile que mucho le quieres y que nada más llegando tus brazos llenos de amor van a estar esperando. Pues ya el programa ya se nos terminó el día de hoy y yo aprovechando rinconcitos y lugares de Josué, esta puerta se la trajo de allá, del lugar donde él nació. Entonces, qué belleza tener en casa esos hermosos recuerdos. Con razón llora cuando canta esa canción. Es que esos recuerdos son maravillosos. Yo quiero aprovechar decirles a todos ustedes que nos sigan acompañando en este nuestro programa de Vida Plena. Quiero invitarlos a que estén con nosotros la próxima semana en un programa más de Vida Plena. Ya saben que estamos los sábados a la 1 de la tarde y luego en su repetición a las 6 de la mañana el domingo, para amanecer el domingo, muy tempranito. Hay muchos que se levantan muy tempranito. Bueno, pues desde ahí nos despedimos y también me despido con una frase que dice así, es una frase más cortita. Dice, pon tu corazón, tu mente y tu alma aún en las tareas más insignificantes. Este es el secreto del éxito. Hasta la próxima con más de Vida Plena.